Es una charla un poco interesante, eh, no les quiero spoilear si no estuvieron ahí de qué va. Eh, más bien, me gustaría llevarlos un poco de la mano sobre algo que, que es difícil, sobre todo en el reto para la prevención de fraude o la detección de fraude, eh, sobre todo en un ecosistema como el de Latinoamérica. Pero bueno, creo que pueden, o espero que se puedan llevar algunas ideas y eh, compartirles un poco de lo que hacemos eh, dentro de Truli. ¿no? Eh, bueno, ¿quiénes somos? En esta ocasión solo estoy yo. En esta ocasión en vivo estuvimos eh, Fernando Paulín, que es nuestro CEO, eh, cofundador de Truly, y yo, que funjo como CTO eh, eh, acá en Truly. Y bueno, nosotros iniciamos la empresa alrededor de nueve meses aproximadamente. Ya Realmente llevamos seis meses operando, pero hace nueve meses empezamos a consolidar. Y digamos que este... Ya empezamos a operar por ahí de octubre del año pasado y con esta idea de, de empoderar a las eh, empresas, sobre todo las de la rama, este ecosistema de tecnología fintech que está surgiendo en Latinoamérica muy fuerte, que ya lleva algunos años siendo muy fuerte, a detectar eh, y a ayudar a, a la prevención de fraude. ¿sí? Eh, al final, nosotros eh, queremos crear o estamos creando esa solución integral de fraude. Eh, nos encantaría. Eh, tomar parte de riesgo crediticio, obviamente esto es nuestro principal foco y nuestra principal misión, pero desarrollar esta tecnología que principalmente se basa en inteligencia compartida, es decir, eh, inteligencia colectiva es otra forma de verlo, donde buscamos ser ese consorcio de información sobre eh, fraude para ayudar a su pronta detección. ¿sí? Además, combinar esto claramente con el estado del arte de inteligencia artificial. Eh, big Data y eh, demás tecnología que va surgiendo para poder empoderar a las empresas, pero eh, creemos que todo se basa en esta parte de inteligencia compartida o inteligencia colectiva, ¿sí? Realmente los datos es lo que hacen la fuerza, es al menos lo que, lo que creemos de nuestro lado, ¿sí? Cuando hablamos de fraude, claramente fraude es un espectro muy grande, es una palabra muy amplia, eh, si nosotros queremos definirle de alguna manera, eh, hablamos de ese engaño criminal o ilícito con esa intención de obtener una ganancia eh, financiera o tener acceso a recursos que no, que no pertenecen o que no van a acorde. ¿no? Ese es realmente el fraude. Cuando ya hablamos del fraude puntual que nosotros estamos atacando, el ecosistema que buscamos atacar, hablamos directamente del fraude de identidad. Es decir, fraude de suplantación de identidad. ¿sí? Eh, donde la idea es crear una identidad sintética, alguna identidad falsa, con la cual se busca obtener eh, pues, ingresos, eh, solicitar créditos a nombre de otra persona, defraudar a alguien más, donde pues, realmente se terminan, eh, terminan perdiendo las dos partes: ¿no? el defraudado o el suplantado, y aparte la institución bancaria o financiera. ¿no? Además de eso, se puede utilizar esta claramente identidad sintética para lavar dinero, eh, rentar, robar vehículos, etcétera, o todo lo que se les pueda ocurrir. Eh, realmente conocer estas identidades falsas. ¿no? Hay muchas otras instancias de fraude y, de hecho, tenemos por ahí en el, en el blog de Trulli una, eh, una vista 360 sobre todos los tipos de fraude que pueden eh, ocurrir en el ecosistema financiero o en el producto de finanzas, ¿no? desde robo de cuenta, eh, fraude de tarjeta no presente etcétera, 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 pero nosotros empezamos atacando el principal problema que enfrentan hoy las empresas, al menos en, en el ecosistema latinoamericano, eh, de Latinoamérica, perdón, que entra con el fraude de robo de identidad. ¿sí? Acá está lo que les comentaba, ¿no? Hay diferentes oportunidades, la palabra de fraude es muy amplia y se puede tra trasladar a otros momentos o cada día están habiendo nuevas formas de hacerlo, pero si los tratamos de agrupar en cierta manera, sobre todo en el ciclo de vida de un producto financiero. Eh, Atacamos o empezamos con la parte de fraude de identidad en la preoriginación. Pre después, un fraude de aplicación, quizá con una identidad sintética, tratando de generar más recursos sin la intención de pago o mantenimiento, donde eh, el usuario puede ser suplantado para eh, entrar a un en robo de cuenta, es decir, tratar de robarle su password o tratar de. Eh, bajar algún dato personal con el fin de acceder a su cuenta y realizar un ilícito o incluso fraude transaccional eh, en caso de una tarjeta de crédito que se ve cuando se literalmente se roban los números y se compra algo un cargo no reconocido ¿no? entonces hay diferentes instancias dentro del flujo de vida o dentro del producto financiero donde puede ocurrir esta parte de fraude actualmente vamos a concentrarnos un poco en la parte de fraude de identidad ¿no? o de suplantación como también se conoce ¿sí? Un par de, de métricas solamente para entender el tamaño del problema, ¿no? 40 millones de cuentas bancarias fueron creadas en solo seis meses en Latinoamérica. Esto incluye eh, cuentas eh, de, de, de crédito y cuentas de, eh, de saldo, digamos, de cierta manera. Pero uh, hablo un poco sobre el y pues, seguramente si están aquí saben un poco de cómo va este ecosistema, cómo ha crecido en los últimos años el ecosistema eh, fintech en Latinoamérica. No tiene señal de que vaya a parar en los próximos años. De hecho, se ve que viene un poco más fuerte, se empieza a consolidar, incluso empieza a permear en los grandes actores como bancos eh, ya muy muy consolidados. Pero bueno, sigue sigue al auge. ¿no? Pero esto representa el mismo problema porque a fin de que crece esta, esta parte de fiscalización, bancarización, etcétera, con ello va creciendo eh, el fraude también, ¿no? Esos son datos un poco durante el casi post-pico de la pandemia, pero en el 2021, que fueron los primeros cuatro o cinco meses, si no mal recuerdo, eh, la Conducer recibió al menos 4.4 millones de quejas eh, que estaban relacionadas con fraude, ¿no? De estos tipos de fraude que, que les mencioné, que van de acuerdo al, al al, al ciclo de vida de un producto, pero, bueno, empieza a ver, se vuelve un poco overwhelming en la cantidad de quejas la cantidad de fraude y solamente vemos que va creciendo y si bien los reportes salen en las diferentes listas, no hay como uno concentrado, pues vemos que va creciendo en la parte de robo de identidad, vamos a quedar creciendo en la parte de robo de cuenta, vamos a quedar creciendo en la parte eh, transaccional, ¿no? Y bueno, esto representa al menos para la, para la región 20 mil millones de dólares en pérdidas económicas, que vemos como un, un, un potencial beneficio que podría tener una, un mejor combate al fraude, claramente. ¿sí? Eh, nosotros, parte de los aprendizajes, parte de lo que nos tocó vivir justo cuando eh, eh, empezamos a familiarizarnos con este problema, eh, ya que siempre hemos estado orientados a trabajar la parte de fintech, pues trabajando un poco en este tipo de productos, uno empieza muy rápido a lidiar con estos problemas y eh, entramos a la premisa de que eh, los datos son el principal componente que ayudan a combatir el fraude, sí, la información que se tiene sobre el correo, sobre el dispositivo, sobre la geolocalización de la persona, la huella digital, la dirección de IP, el rostro biométricos, teléfono, redes sociales o comportamiento en redes sociales, como este digital footprint, no, comportamiento, behavioral biometrics o este behavioral analytics o incluso este esta huella digital eh, igual dentro de de, de la web, eh, datos gubernamentales, eh, documentos, etcétera, 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 son los que nos permiten, eh, eh, o estos puntos de datos, ¿no? Son las llave que nos permite a, adquirir a mucha, mucha información, ¿no? Imaginemos el correo, podemos tener información sobre qué, qué otros comercios ha transaccionado, cómo se ha comportado, si ese correo ha sido marcado como abuso, fraude, eh, si tiene alguna marca de spam etcétera, toda la información que podemos tener relacionada al correo, de la misma manera el dispositivo, en, ni siquiera hablemos de la geolocalización, dónde está ubicado, eh, cerca de algún penitenciario algún o detención, eh, si tenemos varias, varias personas que han defraudado del mismo lugar, por lo general podemos encontrar eh, granjas de defraudadores, etcétera, ¿no? Imagínense, to eh, imagínense toda la información a la que nos dan acceso este tipo de llaves. ¿no? Nosotros vemos estos datos como las llaves y realmente es lo que nos permite entender a, al comportamiento de los defraudadores. ¿no? Ni se diga nada de la IP, el rostro biométrico, etcétera. Datos gubernamentales. ¿sí? Un ejemplo, como le digo, de la parte de la geolocalización. Estos son ejemplos reales, pero eh, bueno, podemos obtener mucha información cuando empezamos a cruzar estos puntos de datos. Por ejemplo eh, Aplicaciones que vienen de centros o reclusorios como el CDS de Puebla, es decir, eh, literalmente muchos que saben cómo funciona la parte de extorsión, eh, la parte de fraude, eh, fraude, telefónico, saben que muchos de estos salen de ahí. También se está volcando al tema del fraude de fraude de aplicación eh, o incluso si tenemos repetidos eh, offenders dentro de una locación, podemos encontrar estas granjas de usuarios que literalmente es como una oficina donde se juntan a a defraudar, ¿no? Eh, al final ellos lo ven como un trabajo, o al menos eh, es, es, tiende a ser un poco más organizado de lo, de lo que creemos. ¿no? Correos, dirección de IP, teléfono, dispositivos. Claramente, como mencioné, nos dan mucha información si el usuario está usando una VPN tratando de enmascarar su, eh, su dirección real, eh, si, el te, si el teléfono también está haciendo algún tipo de spoofing, incluso con la geolocalización, o la parte del correo, que muchas veces vemos eh, correos que son generados por algoritmos automáticamente eh, o de, de uso temporal o que pueden tener alguna marca de fraude, no vemos algunas incidencias recurrentes como caracteres alfanuméricos largos, eh, dominios que no son válidos, eh, tratando de romper esos sistemas, no si no existe una, eh, por ejemplo una autenticación en dos pasos, etcétera, 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 no realmente esa es la información que tratamos de, de consumir, no y ya que tenemos esos datos, esas llaves y ese enriquecimiento, realmente eh, hay mucho que se puede hacer. Análisis de grafos es una de las, de las técnicas de análisis eh, que más prueban dar resultados también en la parte de fraude. Tienden a compartir muchos de estos datos, al menos los defraudadores, como lo mencionamos, la parte de geolocalización, la dirección donde están, a veces se comparten el dispositivo, eh, mismo correo, mismo teléfono. Eh, Incluso eh, podemos encontrar que se tienen eh, como contactos o que comparten aplicaciones, etcétera. Hay mucha información que podemos relacionar con, estos, con estas instancias de fraude, e incluso encontrar nuevos nodos en el grafo que comparten estos datos e, e identificar de una muy buena manera la parte de fraude. ¿sí? O incluso podemos eh, utilizar ya técnicas de aprendizaje automático, donde podemos combinar esas señales suaves, esas señales eh, que nos dan los datos, con eh, algunas reglas que dictan la experiencia sobre cómo identificar esta parte de fraude para tener un, un mejor score o alguna manera de dar esa sensibilidad de qué tan probable puede ser una persona eh, fraude y podamos quizá pedir un documento adicional, una validación eh, adicional o incluso tener una certeza de que es un fraude y poder evitar esa... Ese, ese defraudador, ¿no? Pero aquí es donde tra trataba de llegar. Eh, tenemos un gran, gran reto, ¿no? Hice un gran reto detrás de todo esto, y eso es de dónde sacamos los datos. Eso es a dónde quería llegar. Suena muy bonito toda esta parte del análisis, suena muy bonito toda esta parte de machine learning, grafos, eh, las llaves que nos permiten sacar la información, pero es muy difícil contar con esa variable, eh, ni de esa variable objetivo, de si el usuario es defraudador o no. Ahí es donde entra la parte de, decimos, esta inteligencia colectiva, donde poder compartir esa información, poder hacer ese consorcio, nos permite entender cómo funcionan y cómo se, se relacionan estas personas, ¿no? Entonces, eh, por ahí nosotros tuvimos algunas ideas de cómo empezar a conseguir esos datos, obviamente algunas son... Eh, alianzas, poder crear este consorcio, obviamente con toda la, la protección de datos que necesita eh, para cumplir con la regulación, pero eh, decidimos ir un paso un poco más, más adelante y queremos contar un poco sobre ese caso de éxito. ¿no? Al final, mucho de lo que nosotros eh, aprendemos e investigamos es monitoreando el comportamiento de los defraudadores, sobre todo en grupos de Facebook. Estos grupos son totalmente públicos, ustedes los pueden encontrar. Eh, Incluso hay uno muy famoso que se llama Ordeñando Apps de Finanzas en México. Creo que así es el nombre completo. Eh, claramente te hacen un D para ver si te aceptan o no. Eh, pero se dedican a compartir información, eh, credenciales falsas, información falsa, eh, data de buro de crédito, etcétera, con el fin de crear estas identidades sintéticas y poder encontrar al weakest link del ecosistema financiero para eh, hacer ataques de fraude. ¿no? Estos grupos son totalmente, totalmente abiertos al público y tienen gran, gran número de miembros. ¿sí? Entonces decidimos infiltrar este tipo de grupos. Nosotros tenemos algunas identidades falsas que andan rolando por ahí por internet. Eh, y digamos que de cierta manera tratamos de defraudar al defraudador. Y bueno, hemos tenido grandes aprendizajes que me gustaría compartirles. ¿no? En México el valor de una INE eh, puede llegar a costar desde 10 pesos mexicanos. ¿no? Recordemos que el padrón se filtró en el 2016 y creo que hubo una filtración recientemente, si no mal recuerdo. Pero bueno, con todo lo que hemos visto, que no sea una sorpresa de que vuelva a pasar. Realmente veo difícil que, que esta información vuelva a ser totalmente privada pero bueno, en Internet se puede conseguir desde 10 pesos, ¿no? Inclusive empiezan a costar más, Ines, que ya traen información adicional como comportamiento en buró comportamiento de pago, etc. ¿no? Eh, con solo 10 pesos, o el segundo aprendizaje que quería compartir, con solo 10 pesos mexicanos y un poco de ingenio, el delincuente, el delincuente puede obtener hasta créditos de 20 mil pesos, ¿no? Eh, Incluso se comparten información de quiénes son el, el más débil, cómo han podido atacarlo, cómo es la forma más fácil de, de penetrar a esas eh, aplicaciones de finanzas, ¿no? Y recordemos también que hubo una filtración en 2022 de los datos de buro de crédito, con el que claramente pueden crear estas identidades sintéticas o estas identidades falsas para eh, lograr tener buenos scores crediticios, información que parece en regla y eh, puede saltarse al menos estos sistemas de. de de aplicación. ¿no? El fraude sintético busca mezclar datos personales con personas legítimas, ¿no? Está disfrazado de morosidad. Esto quiere decir que eh, otro modo superante que hemos visto es esta forma de eh, sembrar cuentas, generar algún tipo de historial, generar buen comportamiento dentro de las aplicaciones para defraudarlas en el momento de tener una línea más alta o un beneficio más alto, etc. Eh, y finalmente, que todas las instituciones son vulnerables, ¿no? Si ustedes creen que la suya no lo es, eh, quizá vale replantarse un poco la pregunta, porque hemos visto, eh, y por ejemplo aquí lo vemos hasta le mete diseño, ¿no? <laughs> Pero donde atacan Nubex, Creitea, Story, Opeya, Plazo, League, Lendon, Vivus, y realmente hemos visto a todas, ¿sí? A todas, Quisimos hacer un pequeño experimento, como les había mencionado, ¿no? defraudar al defraudador. Esto ya no está en línea, entonces claramente ya no hay ningún tema, eh, pero eh, decidimos lanzar una, una financiera, Lana Cash, donde dábamos préstamos con el fin eh, de poder obtener los datos de los defraudadores. Claramente no, no era abierta la invitación, no se hacía por medio de canales de marketing ni medios tradicionales solamente se compartía por estos, por estos canales de, de defraudadores en Facebook con el fin de, de promocionarlo de una manera falsa y empezar a obtener la información de estas personas que al final utilizan datos eh, falsos o comprados para poder tratar de, de encontrar ese, ese break, ¿no? Entonces, decimos crear ese honeypot, ¿no? Es el mismo concepto de un honeypot dentro del, del concepto de ciberseguridad eh, con, ese, con ese claro objetivo, ¿no? promocionar ese sitio solamente en los grupos donde, que conocemos eh, son para defraudadores o para suplantadores y poder empezar a recoger la información, no la que roban claramente, sino la información de ellos, de cómo operan. ¿sí? Creamos algunos perfiles de Facebook, solicitamos ser parte de esos grupos, obviamente tuvimos que centrar cuentas durante mucho tiempo para poder eh, ganar su confianza, eh, construir ese micrositio diseñar el branding, todo el tema legal, claramente también está en apego lo, lo más posible de todo el tema legal, eh, definir los mensajes, aviso de privacidad, publicaciones, etcétera, y lanzamos ese pequeño experimento, ¿sí? En solo 12 horas tuvimos más de 350 aplicaciones de defraudadores, claramente hay que estar conscientes que podrían haber algún falso positivo, sabemos que lo hacemos solamente por estos grupos, pero eh, pues pudiera haber algún incauto ahí al que le compartieron, igual o algo que llegó al, a la página para tratar de aplicar. Entonces, todavía teníamos que hacer un due diligence después de que entraban, poder hacer una decisión de si era defraudado o no. Claramente usando la información que ya tenemos, los modelos, las técnicas que tenemos para poder empezar. Y solamente cuando estábamos totalmente seguros, lo marcábamos como un defraudador, ¿sí? Tan solo 12 horas tuvimos más de 350 aplicantes que, de haber sido una institución financiera establecida, pues, pudieran haber defraudado hasta por 7 millones de pesos aproximadamente. Después de eso, decidimos matar el proyecto, ¿no? Esta es alguna de las cosas que vimos, ¿no? Todas estas credenciales son robadas, ¿sí? La, protegemos la información y, y también la, la de los atacantes, este, y sobre todo a quienes le están robando, pero bueno eh, ¿cómo podíamos asegurar que era la misma persona? Pues veíamos la misma persona con diferentes datos personales, diferentes nombres diferentes direcciones, curts, etcétera eh, claramente algunas algunas tomas de las imágenes eran eh, Photoshop o estaban incluso muy mal editadas eh, y si alguien está ya preguntándose quién es esta persona, pues si alguien ha usado el This Person Does Not Exist o Generative AI para crear este personas que no existen, pues también ya estamos viendo este tipo de, de, de ataques. ¿no? Eh, yo creo que también va a jugar un punto crucial esta parte de Generative AI en la generación de datos de perfiles sintéticos o de identidades sintéticas. ¿sí? ¿Sí? Claramente en mucho se ve la parte del Photoshop, la cara, obviamente. Bueno, compraron yo creo que las más baratas dentro de los, de los edificios, pero bueno, tenemos la información que describe a estos atacantes eh, por medio de la aplicación. Sabemos dónde pueden estar, dónde se concentran, si son parte de una granja, etcétera. ¿sí? Entonces, con este experimento realmente aprendimos a eh, explorar, salir de la caja y tener nuevas formas de recabar datos, que al final es nuestro principal tema o el principal problema es cómo, cómo llegar a esa información, cómo recabar esa información. Creo que la mayoría de las charlas suelen centrarse en el tema de la analítica avanzada, aplicar machine learning, análisis de grafos, etc. pero a veces no se habla de lo difícil que puede llegar a ser, obtener esa información y tener calidad con esa información. ¿no? que los delincuentes también evolucionan y siempre buscan nuevas y creativas formas de atacar es un constante cambio. ¿no? y comunicarnos que la única forma de acabar con el fraude, sí, es uniendo esfuerzos y consolidando esta inteligencia compartida. creemos que es la única manera. Sí, perfecto. Eh, y bueno, estos datos claramente, como les decía, pues nos ayudan a mejorar esos modelos, ayudan a entender ese modo operandi a proteger a nuestros clientes y claramente a entender la vulnerabilidad de nuestros propios sistemas y eh, siempre estar un paso adelante.